hago la presentación. Bueno, el siguiente trabajo se titula Teleoperación Bilateral Estable para. No, bueno, iniciamos la sesión de robótica. El primer trabajo es Teleoperación Bilateral Estable para robots bípedos con retardos variables en el tiempo. Los autores son Vicente Muth, Emanuel Zaninsky y Viviana Moya, quien lo va a presentar, todos pertenecientes al Instituto de Automática de la Universidad Nacional de San Juan. Cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Esta exposición se trata de la teleoperación de un bípodo. Es el caso de estudio. Tenemos un operador humano ubicado en un sitio local que es San Juan, Argentina. Va a teleoperar un robot humanoide ubicado en Hannover, Alemania, a través de un canal de comunicación que es el Internet. Este canal de comunicación que conecta ambos sitios, el local y el remoto, presenta retardos intrínsecos variantes en el tiempo, que pueden causar un bajo rendimiento en la prueba o una poca o inestabilidad en la ejecución de la tarea. El operador humano va a generar comandos de control de velocidad de avance y giro, se va a enviar a un controlador maestro de locomoción, va a llegar al sitio remoto, en donde se van a utilizar en un controlador esclavo, y el robot humanoide va a ejecutar estas acciones de control. En el sitio remoto se va a utilizar. Se va a enviar la realimentación de fuerza y visual al operador humano para que pueda ejecutar la tarea. La realimentación de fuerza está en función del error de coordinación, que son entre los comandos que envía el operador y las velocidades reales del humanoide, y visuales a través de cámaras. ¿Cuál es la propuesta de este trabajo? Se trata de tener una teleoperación bilateral estable. Para llegar a esto, se va a proponer un proceso en cascada para calibrar los parámetros de control. Tenemos, en el sitio local vamos a calibrar el amortiguamiento del maestro y en el sitio remoto vamos a calibrar el amortiguamiento del esclavo. Esto es en función del retardo de tiempo que existe en el canal de comunicación, tanto de transmisión H1 como de recepción H2. Cuando hayamos calibrado esto y comprobemos el error de coordinación se ha acotado, pasamos a la segunda fase, que es el sitio remoto, en donde se va a calibrar el tiempo de ciclo de caminata y el damping real a partir de un criterio de optimización. Esto se logra para que el robot humanoide pueda caminar establemente. ¿Por qué propuso un esclavo equivalente? Bueno, si nos vamos a cómo se modela un robot humanoide, es a partir de una dinámica continua y una dinámica discreta. Y continuo es cuando el pie levanta y discreto es cuando se impacta. Y para acotar todo este comportamiento híbrido, se propone un esclavo equivalente que va a acotar esto. Y se va a poder utilizar las leyes de teleoperación continuas. Adicionalmente, se utiliza o se crea una fuerza ficticia para que el humanoide evada los obstáculos sin colisionar. Aquí se presenta un pequeño video de un experimento que se realizó entre Argentina y Alemania, en donde un operador humano utiliza un dispositivo no Bill Fallon 3 grados de libertad, en donde se van a utilizar únicamente dos: el primero para la velocidad de avance de 0 a 10 centímetros por segundo, y el segundo para la velocidad de giro de menos 10 a 10 grados por segundo. Se va a implementar la fuerza ficticia para que el robot humanoide no colisione con el obstáculo. Y el objetivo es que el operador pueda manejar el robot y que siga el camino preestablecido que se encuentra ahí. Como se puede ver, bueno, se le sostiene el robot para que no se caiga, ya que es un poco costoso. Y puede seguir todo el camino preestablecido, con las acciones que le manda el operador, paliarse ni caerse. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? En este trabajo se propuso un esquema de control para la teleoperación bilateral de la velocidad de avance y giro con retardos de tiempo. Para obtener un comportamiento estable del sistema se realizó un proceso de calibración de los parámetros de control en dos fases. Y adicionalmente se implementó una realimentación de fuerza que ayuda al operador a manejar remotamente y evita movimientos rápidos del maestro y el dispositivo le empuja a la mano el operador a direcciones con menor error de coordinación. ¿Cuáles son los trabajos futuros? Con respecto a esto, no hay un techo, pueden existir muchas investigaciones.
que la teleoperación de robots humanoides está empezando, por ejemplo, en este caso se realizó una teleoperación en una superficie plana, con una caminata en una superficie plana, pero se puede hacer con terrenos irregulares o se puede hacer subiendo o bajando gradas. Adicionalmente, se le puede incluir ya la parte del torso y de los brazos para tener una teleoperación completa del humanoide, para que sea de manipulación y locomoción. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si alguno del presente tiene alguna consulta. Tenemos Diego, si querés consultar, el audio nomás, tranquilo. Teoría, Diego, ¿tendrías permitido poder abrir o poder utilizar el audio o el chat para consultar? ¿Lo habilitaste el micrófono? Fue alrededor de 500 a 1500 milisegundos, de 0.5 a 1.5 segundos de retardo en el canal. Bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí se escucha. Ah, bien. Bueno, te repito la pregunta, Viviana, era ¿qué orden estaba el retardo de ida y de vuelta hacia Alemania? Y si es que agregaste un retardo adicional o simplemente te manejaste con el retardo de red. Con respecto a Alemania no tuve ningún problema, el respecto fue en San Juan. En ciertas pruebas a veces llegó el retardo a 2 segundos. No fue necesario agregar retardos simulados porque ya teníamos bastante retardo en el canal de comunicación. Ok, ¿y tuviste mucho problema con cortes de comunicación? ¿Cómo manejaron ese tema? Por ejemplo, en esta prueba fue más fácil porque bueno, había pruebas en que puse dos cámaras para que si una cámara se colgaba por la comunicación, la otra seguía funcionando y el operar el robot humanoide. Muchas gracias, Vivian. Gracias. Ay. Sí, se utiliza todo en Radio Calhamache. Perfecto. Bueno, Viviana, muchas gracias. Muy interesante tu trabajo. Muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda presentación. A ver, esto. Y deberían estar viendo la segunda presentación. Vamos a verlo en pantalla completa. Simplemente por curiosidad, alguno que me asegure que está escuchándose el audio, sí. Bueno, el segundo trabajo se titula Escenas Multirobot, etapas de diseño, aplicaciones y problemas abiertos. Los autores son Fabricio Garelli, Fernando Valenciaga y Rosendo Juan Luis, quien les habla. Bueno, voy a hacerle su moderador y presentar al mismo tiempo, así que es interesante. Bueno, los tres autores pertenecen al Grupo de Control Aplicado y al Instituto LAISI de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Este trabajo lo que busca, en principio, es hacer una revisión de los principales aportes y dentro del el área de sistemas multirobot, y bueno, hacer una clasificación de potenciales aplicaciones y problemas abiertos.
sistema multirobot, básicamente, consiste en un grupo de robots que trabajan en forma colaborativa. Las ventajas que nos va a presentar esto es que vamos a poder alcanzar objetivos globales que con robots individuales no podríamos. Al tener redundancia en el número de robots para hacer algún tipo de tarea, nos va a dar una mayor tolerancia a fallos. Y en general, en los sistemas que son multirobot heterogéneos, nos va a dar una mayor flexibilidad de adaptación a distintos escenarios. También, dependiendo de la aplicación, nos va a generar una mayor eficiencia. Estas ventajas tienen como contraparte un aumento en la complejidad de control de los sistemas multirobot, ¿sí? En particular, plantea el problema de cómo hacemos la división de tareas, ¿sí? Entre los distintos elementos componentes del sistema, el problema de cómo integrar información distribuida a los distintos elementos y, por supuesto, problemas de supervisión global o comunicación que aparecen en todos los sistemas que son distribuidos. En general, un sistema multirobot está conformado en forma jerárquica por un servidor o un proceso que corre en una nube o con algo de acceso múltiple. Luego tenemos las distintas coaliciones o grupos de robots y finalmente los robots individuales o también llamados agentes. ¿Sí? Independientemente de la forma jerárquica del sistema multirobot, todo este tipo de sistemas buscan resolver en forma iterativa las siguientes cuatro acciones que vemos en el gráfico, es decir, a partir de la descomposición de la tarea, la formación de coalición, asignación de tareas y el planeamiento. Básicamente, el flujo de trabajo en estos sistemas se compone a partir de una tarea global que sobrepasa las capacidades de un robot individual. Esta tarea se descompone en tareas que pueden ser secuenciales o no. Y luego formamos un conjunto de un grupo o coalición de robots para acceder o asignar cada una de estas subtareas. ¿Sí? La asignación de tareas de por sí es un área de desarrollo en este campo. En general, se realiza mediante métodos, por ejemplo, el método de subasta o método de mercado, donde en función de la disponibilidad de recursos o costos que impliquen resolver una tarea para los robots o con conjuntos, y con un criterio de opción se asignan estas tareas. Después tenemos el área de planeamiento. El área de planeamiento, en general, se involucran algoritmos llamados de toma de decisión, ¿sí? Como por ejemplo la inteligencia de enjambre o métodos basados en teorías de juego. Estas son las principales cuatro áreas que tenemos de aplicación o de trabajo que hay actualmente en el multirobot. Es interesante notar que algunos trabajos dividen en digamos, estas áreas en las que se puede o en las que existe intervención humana. Por ejemplo, en general en las áreas de descomposición de tareas y de formación de colisiones, se permite a los, digamos, al operador intervenir, mientras que en la asignación de tareas de planeamiento usualmente está automatizado. En el trabajo también van a encontrar un bastante recorrido por la bibliografía respecto de las aplicaciones. Hay un punto de vista que hemos tomado es no listar todas las aplicaciones, sino agruparlas de manera de concentrar lo que se conocen como bancos de prueba o test para este tipo o aplicaciones genéricas para este tipo de sistemas. ¿Sí? Que los vamos a listar a continuación los más importantes. Dentro de estos test, por ejemplo, encontramos el de foraging o búsqueda de alimento, donde encontramos robots que parten desde una base, se distribuyen en el mapa o en el entorno de trabajo en búsqueda de un objetivo o alimento y después retorna a la base. Una tarea parecida o del mismo estilo es el que se conoce como problema de coverage, donde los robots parten de una base y tratan de recorrer la mayor cantidad posible del mapa, digamos, tratando de recorrerlo o, digamos, visualizar completamente el mapa. ¿Sí? Este tipo de problemáticas, lo más interesante que tenemos, digamos, lo que podemos lograr es que los agentes o los robots trabajen sin interferencia mutuamente y logren un despliegue cooperativo y óptimo. Hay aplicaciones tan interesantes, ¿sí? Como por ejemplo el robot de limpieza o de búsqueda y rescate, o por ejemplo lo que vemos acá, digamos, experimentales, como por ejemplo la remoción de nieve en aeropuertos. Otras tareas que son interesantes de ver, por ejemplo, digamos, otro banco de prueba, es la observación de múltiples objetivos. Y en general esta tarea estaba más asociada a redes de sensores distribuidos, pero algunas aplicaciones hacen uso de robots
móviles para potenciar estas aplicaciones, ¿sí? En general están asociadas a tareas de vigilancia y reconocimiento. Tal vez la tarea o el grupo de pruebas más interesante y tal vez el más extendido a nivel industrial es el transporte de objetos, tanto sea en dos dimensiones como en tres dimensiones. Básicamente consiste en que el grupo de robots tiene que mover un objeto que sobrepasa la capacidad individual de cada robot y a una determinada posición final. Probablemente es el campo más extendido y que más aplicaciones industriales tiene. Entre las principales aplicaciones industriales que encontramos se encuentran el almacenaje o la construcción, ya sea utilizando el propio robot como método de construcción o usando el robot para que deposite algún tipo de material de aporte. Otro tipo de aplicación o digamos otro banco de pruebas bastante común es el de exploración o el de movimiento coordinado. Y en el caso de exploración, se busca que el robot, perdón, los grupos de robots se extiendan a lo largo del mapa o del entorno de trabajo, recolectando la mayor cantidad de información y reenviándola a un nodo central, si es que está centralizado, o tratar esta información en forma distribuida. El principal problema que aparece en este tipo de aplicación, más allá de conocer la ubicación precisa de cada uno de los robots, es la fusión de información recolectada individualmente que usualmente puede proveer de distintos tipos de sensores. Una situación particular, un problema interesante, es el problema de SLAM en forma cooperativa, es decir, reconocimiento de ubicación y mapeo instantáneo, o digamos simultáneo. Aplicaciones potenciales o que se están en desarrollo son la exploración de peligrosas, como por ejemplo minas o zonas de guerra, la agricultura de precisión o el autoensamblado. Finalmente vamos a marcar algunos problemas abiertos, ¿sí? Que en el trabajo se marcan algunos más, pero aquí vamos a marcar por ahí los que son más interesantes, ¿sí? Un problema abierto es el de la formación de colisiones dinámicas. Por ejemplo, imagínense una intersección donde tenemos sistemas autónomos, y ¿sí? Cuando llegamos a la intersección, ya sea un auto autónomo o un robot, en principio no va a conocer qué otros elementos van a estar en la intersección, así que va a tener que acceder a una red. En esa red va a tener que reconocer que él mismo es parte y que los otros elementos están siendo parte, va a tener que intercambiar información y va a tener que asegurarse de alguna manera un cierto nivel de seguridad en esa red. Una posible solución que se realiza a través de los trabajos es la comunicación basada en atributos, donde se permite discriminar los potenciales receptores de los mensajes. Pues otro problema interesante de estos sistemas es el conocimiento compartido. En general, en estos sistemas podemos ver que los distintos robots aportan información para generar un modelo del entorno compartido. Este modelo del entorno compartido, dependiendo dónde esté almacenado, puede generar que los recursos de red sean, digamos, una competencia con los recursos de red, que si no está bien planteado desde el inicio puede generar una baja en el rendimiento o en la performance del sistema. Los problemas asociados con esto es la integración de los datos y asimismo la consistencia de datos y escalabilidad del sistema. Es interesante notar, bueno, que hay algunas soluciones planteadas, como el empleo de la nube o de almacenamiento distribuido. En particular, en lo que es el empleo de la nube, ya existen algunos actores en el mercado, como Amazon Web Service o Google Cloud, o mismo Microsoft a través de la plataforma Azure, que nos da una pauta de que los sistemas multirobot están siendo vistos como posibles nichos de mercado o que se les augura una creciente expansión, ¿no? Realmente, el otro problema interesante es qué sucede cuando tenemos un grupo de multirobots y un solo operador. ¿Cómo es que nosotros dividimos la atención que da ese operador a los distintos robots? Es decir, ¿cómo hacemos que el operador tenga una cierta conciencia de qué está haciendo cada uno de estos elementos del circuito, del sistema? Y cómo de alguna manera gestionamos la información que le llega al operador, ¿sí? Es decir, la conciencia de situación y la carga de trabajo en el usuario. Estos dos son los puntos más interesantes que han sido abordados, ¿sí? Y tratan de resolverse. La tendencia es el empleo a tecnologías inmersivas y algoritmos adaptativos. El trabajo de Roldán Gómez, que está situado aquí abajo, por ahí, es bastante interesante al respecto. Bueno, como conclusiones, solamente decir que es una tecnología que está en fase de desarrollo, presenta una gran cantidad de potenciales aplicaciones, y así también más abiertos tanto para la industria como para la academia,
y que la integración de conceptos como Internet of Things, datos masivos y la inteligencia artificial se presentan como principales ideas y desafíos. Bueno, dejo el contacto por si hay algunas consultas y agradecerles el hecho de haber escuchado esta presentación. No sé si tienen alguna consulta. Al menos, por lo menos, saber que siguen por ahí. Bien. Sí, María, creo que puedes deshabilitar el micrófono para hablar. Sí, ¿qué tal, Juan Luis? Bueno, muy interesante toda la revisión que hicieron. Una pregunta en base a todo lo que han hecho. ¿Cómo crees vos, o qué es lo que vos crees en cuanto a que, digo, la coordinación sea a través de la nube o mediante sensores propios en los sistemas multiagentes, o sea, en cada agente en particular, que pueda identificar cuál es su obstáculo o lo que sea que tenga que evitar o cooperar? O sea, ¿dónde pondrías el cerebro? ¿Sería en el agente, en la nube o algo que sea compartido de alguna manera? ¿Dónde crees que va el asunto? Supongo que la mejor respuesta es decir todo va a depender de la aplicación. Si vos me planteas una aplicación crítica, que, digamos, no sé, probablemente te puede decir el estilo militar o, no sé, una aplicación que, digamos, debería estar segura frente a algún tipo de ataque, no sé, cibernético, por decirlo, y yo trataría de que esté, digamos, algún algoritmo de bajo requerimiento centrado en los robots, con la mínima participación, digamos, la mínima mínimo partición de la información. Ahora, si vos me estás diciendo traer una aplicación tal vez comercial o hogareña, que tenés un acceso a internet bastante bueno, y no tenés, digamos, más allá de los temas de privacidad, no tenés nada muy crítico a lo que va a estar expuesto el sistema multirobot, yo creo que hay en ese caso vos podés hacer la etapa de procesamiento, la podés hacer directamente en la nube, ¿sí? Vos de esa manera podés abaratar los costos por unidad de robot y, digamos, los servicios de nube no son tan caros comparativamente. Más o menos te di una respuesta. Gracias. Sí, Diego, puedes hablar. Bueno, Juan, muy buena tu presentación. Yo te quería consultar si ves una tendencia en el área hacia el control automático clásico o a técnicas de inteligencia artificial o herramientas más estocásticas, digamos, para resolver este problema. La tendencia, igual creo que también es medio genérico, se aplica, creo, a bastantes campos más allá de la robótica, pero esa es la inteligencia artificial. Y al tipo de algoritmo, por lo menos lo que vimos nosotros, es hacia algoritmos de reinforcement learning, principalmente. Y después, lo que sí hay por ahí de control clásico, digamos, controles de tipo clásico, es resolver por ahí parte de los problemas, como por ejemplo en los algoritmos de coordinación de movimientos, ¿sí? En los tipo movimiento coordinado, el bajo nivel, podemos ver que hay bastantes trabajos que encaran para el lado de control clásico. Más o menos, así te respondí. Bueno, si no hay más preguntas, creo que nos pasamos un poquitito de tiempo. Diego, si querés empezar a presentar sería el cuarto trabajo, porque no se presentó nadie del tercer trabajo para presentar, así que podés acá presentar el tuyo.
Bueno, muchas gracias, Juan. ¿Luego se ve bien la pantalla? ¿Ya? Bien, aquí te hago la presentación. Bueno, dale. Formal. El siguiente trabajo sería el trabajo 110. Del trabajo 105 no se presentó nadie. Pasamos al trabajo 110, titulado Teleoperación bilateral de robots manipuladores, incluyendo coordinación dual de posición y fuerza. El presentador es Diego Santiago. Y si no me equivoco, tenemos a Emanuel Saninsky, Lucio Salinas y Vicente Mood como otros autores. Todos, si no me equivoco, pertenecientes al Instituto de Automática de San Juan. Bueno, con la palabra, Diego. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias a todos por asistir a esta charla. Yo antes que nada quería comentarles un poquito del problema de teleoperación, porque la mayoría de ustedes seguramente... En un sistema teleoperado nosotros tenemos 5 dinámicas acopladas. Por un lado tenemos a los... muy difícil o prácticamente imposible de modelar, y entonces tenemos que hacer ciertas asunciones sobre... tenemos el dispositivo maestro, que normalmente es un robot, el cual sí es más fácil de modelar mediante Euler-Lagrange. Después tenemos el canal de comunicación, que bueno, vamos a usar hoy en día, es utilizar internet. O casi imposible de modelar, porque se comporta de forma aleatoria. Pero nosotros hacemos ciertas asunciones sobre el comportamiento del canal, por ejemplo, que los retardos de comunicación son considerables, que son variantes en el tiempo. Por otro lado, tenemos el dispositivo, el robot. En el caso de este trabajo, es un robot, podría ser un robot MOD, robot BIM, en principio. Y finalmente tenemos el sitio remoto, que es el entorno en el cual se desempeña el robot, el cual, si bien podría modelarse, cuando nosotros trabajamos en sistemas teleoperados, nosotros suponemos que el ambiente es desestructurado. Entonces, en principio, intentamos hacer la menor cantidad de asunciones posibles sobre el ambiente, que justamente porque justamente es un ambiente que nosotros vamos a querer explorar, no conocemos a priori. Entonces, al igual que con el operador humano, hacemos ciertas asunciones sobre el comportamiento de este ambiente, de este entorno. ¿Bien? El caso que nos ocupa, como ya les dije, es el de operar de forma remota el extremo operativo de un robot esclavo, en este caso un manipulador esclavo. El objetivo va a ser lograr una sincronización, por un lado, entre el extremo operativo del maestro y el extremo operativo del esclavo. Si solo lo tomamos así como se los estoy diciendo, estaríamos hablando de un problema de teleoperación unilateral. Para que se den una idea, es lo que normalmente se hace en cirugía remota, es decir, el cirujano traza una línea a través de un robot maestro, el esclavo traza una línea con el bisturí en el paciente. Ahora, el cirujano en principio no tiene ninguna realimentación, más allá de la visual o sonora, de qué está sucediendo en el sitio remoto. La teleoperación bilateral, como se realimenta el estado del robot esclavo hacia el sitio local, y a partir de ello se construye alguna fuerza de realimentación hacia el operador, que normalmente es el desincronismo entre el maestro y el esclavo. Es decir, qué tan lejos está el sistema operativo del esclavo en ese momento. Imagina que si estamos haciendo, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la cirugía, el cirujano estaría sintiendo qué tan lejos está el bisturí de donde él quería que esté. Ahora, es deseable que además el cirujano pudiese sentir la fuerza real que está ejerciendo el bisturí en el tejido. ¿Bien? Para ello es necesario, además de sincronizar la fuerza realizando el entorno, en este caso sobre el robot esclavo, con la fuerza que está realizando el operador humano sobre el dispositivo maestro. A esto llamamos aumentar la transparencia del sistema. Cuando nos referimos a transparencia del sistema,
nos referimos a qué tan bien el operador está conociendo o qué tan bien está al tanto del estado del sistema remoto. Es decir, qué tan bien percibe al sistema remoto. Nuestra propuesta básicamente es muy simple desde el punto de vista de control y desde el punto de vista matemático, no así desde el análisis del sistema. Ya como les comenté, tenemos varias dinámicas que no las conocemos en su totalidad y que solo podemos realizar algunas asunciones acerca de ellas. Básicamente nosotros planteamos la utilización de un controlador proporcional para lograr el sincronismo de posición. Planteamos el uso de una derivativa, es decir, amortiguamiento, para compensar los efectos de retardo de tiempo. Esto lo que hace es extraer energía del sistema para asegurar que el sistema no oscile. Debido al retardo de tiempo del canal, las señales de control, es decir, las señales que viajan de un lugar al otro, se deforman, se distorsionan. Esto, cuando hay una realimentación, produce, bueno, más o menos lo que pasa cuando intentamos hablar por teléfono y hay mucho retardo de comunicación. Empezamos a pisar, empieza a oscilar la conversación. Y volviendo al ejemplo del robot de cirugía, sería un tajo interesante en el pobre paciente. Entonces, para evitar esa ida y vuelta de esas oscilaciones en el sistema, utilizamos el amortiguamiento. La novedad de este trabajo es, además, incluir una señal de fuerza que se realimenta simplemente sumándola a la acción de control, con lo cual nosotros demostramos que es suficiente para conseguir sincronismo tanto de fuerza como de posición. Para darles una idea de cómo se marca esto en lo que ya existía, el controlador P+D clásico, que algo similar a lo que presentó Viviana al principio, está planteado para un entorno desestructurado, obviamente, logra sincronización de posición siempre y cuando no existan fuerzas externas, es decir, logra sincronización de posición cuando desaparecen las fuerzas del entorno. Estas fuerzas de retorno no desaparecen, no nos asegura error de posición cero, pero sí nos asegura errores de posición acotados. Y no nos dice nada acerca de la sincronización de fuerza. No hay, nosotros sabemos, un estudio acerca de qué sucede con la fuerza con el tema de clásico. Ahora, uno de los primeros trabajos de sincronización fuerza-posición es muy reciente, es de Madi, de 2016. Logra la sincronización de fuerza-posición, pero él lo hace a través de ciertas condiciones del entorno, digamos. Es decir, supone un entorno conocido, lo cual para un sistema teleoperado no es tan práctico. Pero él logra convergencia de posición con y sin fuerzas externas y logra convergencia de fuerza también. Uno de los últimos trabajos en esta área, que es de Raspadi, de 2018, lo mismo, a través de ciertas consideraciones y de ciertos parámetros del entorno conocido, logra convergencia de posición y de fuerza. Sin embargo, los dos trabajos utilizan funciones signos en el controlador. En realidad, el controlador se desprende del análisis de Lyapunov-Kozlowski del sistema y ahí obtienen la ley de control. En el caso de Raspasi, utiliza la ecuación de la fuerza del operador y del entorno, es decir, es algo un poquito difícil de lograr en la práctica, por no decir imposible. En el caso de MADI, los parámetros de ajuste del sistema dependen de los parámetros del entorno. Como ya dije, en un sistema teleoperado, el entorno en principio nosotros no lo conocemos. En nuestro trabajo, sin embargo, logramos trabajar en un entorno desestructurado, no utilizamos los parámetros de los modelos para ajustar el sistema.
No utilizamos funciones signo, ya que nosotros proponemos el controlador y después, mediante un estudio bastante complejo de estabilidad, logramos demostrar que este controlador muy simplificado logra lo que estamos buscando, que es la convergencia fuerza-posición. Utilizamos cancelaciones de fuerza y no dependemos de, como ya dije, de los parámetros del entorno. Para darles una pequeña pantallazo de cómo se llama, como lo hemos implementado en la práctica, básicamente tenemos el dispositivo maestro, le acoplamos un sensor en su sistema operativo, lo mismo hacemos con el dispositivo clavo. Nosotros en particular realizamos todo el control desde MATLAB Simulink, tanto en el sitio local como en el sitio remoto. Transmitimos la información a través de internet. En particular, nosotros cuando hacemos ensayos solemos agregar retardo de tiempo para asegurar que el sistema es robusto en cualquier eventualidad, digamos, en la comunicación. Bueno, quería mostrar este video, no me lo producen. Básicamente consiste en las pruebas que realizamos. Tenemos un retardo, en este caso, que si lo sumamos va cerca de los 12. Y la prueba consistía, esta prueba en particular, en es decir, explorar un medio mediante robot esclavo. Bueno, las pruebas dieron un resultado satisfactorio. El ruido de las señales, ¿no? Los sensores son ruidosos y en particular los sensores con los que trabajamos no eran los mejores. Activa la fuerza. La presentación. Nos va a comentar algunos trabajos. En comparación, del modelo del operador y del modelo del entorno. Las condiciones de estabilidad del estudio de Lyapunov-Krasovsky y de Lyapunov en general son bastante conservadas. Es decir, son pero no necesarias. Quiero obtener condiciones menos conservativas para poder bajar el amortiguamiento y para que en definitiva sea más rápido o lo más rápido posible. Otro de los trabajos que queremos encarar es la estimación de fuerzas mediante la medición de corriente de los motores. Esto nos permite no solo medir la fuerza en el extremo operativo, sino medir la fuerza en toda la cadena cinemática y por lo tanto implementar técnicas de seguridad, por ejemplo, ante un golpe o hasta ante una colisión del manipulador. Esto se conoce mucho en el área de robots colaborativos. Queremos dotar de esa capacidad al sistema. Y la principal motivación para investigar en esta área es que estamos desarrollando un manipulador móvil con dos brazos que para tareas de defensa, seguridad y de defensa. Queremos dotar este robot de las últimas capacidades o de los últimos avances en el estado del arte. Hasta acá llega mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Diego. Empezando el trabajo. Yo tengo una consulta, ya que no sé si alguien más tiene, por el momento nadie levantó la mano. ¿Me puedes contar un poquito más de este manipulador dual, digamos, con dos brazos que están armando? Es un proyecto, bueno, financiado por el Ministerio de Defensa, los proyectos MINDEF, que se hicieron hace un tiempo. Básicamente es un robot manipulador móvil, tiene una base de ruedas y dos brazos manipuladores similares a los que vimos en la imagen. Este es el operado. Bien. El robot maestro se compone de dos
manipuladores de estos como los que vimos y una pedalera para la base. Bueno, ya está bastante avanzado, no llegamos a presentarlo para este congreso, pero seguramente el congreso que siga vamos a poder presentarlo. Ahí mi coautor, Emanuel, les ha subido un video que es del robot, lo hemos denominado RAT20. Bueno, ahí lo van a poder ver en el link de YouTube, es un video preliminar, digamos, una pre-presentación. Están trabajando en mejorarlo todavía más. Perfecto, muy, muy interesante. Bueno, dando el trabajo que ha presentado, como este proyecto futuro que tiene. Bueno, te agradezco. No sé si hay alguna otra consulta, una pregunta más. Y no, bueno, estamos por finalizada la sesión de robótica. Bueno, muchas gracias a todos, tanto presentadores como oyentes, digamos. Bueno, creo que lo que sigue a continuación es la plenaria, pero si no me equivoco es en otra, en la otra plataforma.